Egunon, egunon guztioi. Gaurko goiz honetan, Eusko Alderdi Jeltzaleak Madrilen alabarengatik egiten duen lanaren garrantzia jakinarazi nahiko nizueke. Lan horri esker, gure lurraldeak bere etorkizunareko funtsezko inbertsioak lortu ditu. Besteak beste, funtsezkoak izan dira gure potentzial logistikoa garatzeko. Duela 8 urte, Araba, Europako ego mendebaldean polo logistiko handi bihurtzeko erronka ezarri genuen. Horretarako, funtsezkoa izan zen, Arasur, Jundiz, Foronda, ardatza erabat garatzea. Eta garapen horretan, oso garrantzitsua izan da, Eusko Alderdi Jeltzaleak Madrilen egindako lana. Garrantzitsua zalantzarik gabe, Jundizko trenbide konexioan aurrera egiteko geltoki intermodalaren bidez. Eta nola ez, Foronda garatzeko ere. Aste honetan, Forondako aireportuko ekaineko datuak ezagutu ditugu. Apartekoak izan dira, historikoak. Aireportua marka guztiak hausten ari da. Foronda está batiendo todos los récords gracias al trabajo conjunto de las instituciones vascas, pero también está batiendo todos los récords gracias al intenso trabajo del Grupo Vasco en Madrid durante los últimos años. Fue el Partido Nacionalista Vasco el que consiguió la reapertura de Foronda cuando el Partido Popular había decidido ir dejando morir el aeropuerto, acabando con el H-24. Conseguimos también en Madrid la recuperación del puesto de inspección fronteriza. No fue fácil. Estábamos solos y solas frente a un gobierno español decidido a impulsar los aeropuertos de Zaragoza y Burgos frente al aeropuerto de Foronda. Incluso el Partido Popular, aquí en Álava, defendió y aplaudió la pérdida del H-24 y del puesto de inspección fronteriza. Ese trabajo del Grupo Vasco en Madrid, ese trabajo de los diputados y diputadas del Partido Nacionalista Vasco, permitió con la recuperación del H-24 que las instituciones vascas hiciéramos una apuesta contundente por el aeropuerto de Foronda. Y gracias a ese trabajo, este año Foronda va a superar los 300.000 pasajeros y pasajeras. Ya estamos conectados con Milán-Bérgamo, Colonia-Bonn, Bruselas, Charleroi, Sevilla, Málaga, Palma de Mallorca, Alicante y Gran Canaria. Y nuestro compromiso pasa por aumentar las conexiones durante los próximos años. Gracias al trabajo de Aitor Esteban, gracias al trabajo de Mikel Legarda, gracias al trabajo de Almudena Otaola, se ha conseguido reformar también la terminal de pasajeros de Foronda. Esa reforma es iniciativa del Partido Nacionalista Vasco. Todo esto, la recuperación del H-24, la recuperación del puesto de inspección fronteriza, la reforma de la terminal, es fruto de las negociaciones presupuestarias y del intenso trabajo del Partido Nacionalista Vasco en Madrid. Y no ha sido fácil, no ha sido fácil. Ningún gobierno español, del color que sea, ha apostado por nuestro aeropuerto. En Madrid nunca se apuesta por Foronda, gobierne quien gobierne. Todo lo que se consigue es fruto de la negociación y de la presión. Y esa negociación y esa presión solo la hace y siempre la hace el Partido Nacionalista Vasco. El Partido Nacionalista Vasco también ha conseguido en Madrid el compromiso de ampliar la plataforma de estacionamiento de aeronaves del aeropuerto, algo que es fundamental para seguir avanzando en el desarrollo carguero e industrial de Foronda. Ese compromiso no se ha materializado aún, pero no dejaremos de insistir hasta que se convierta en realidad, porque también en carga el aeropuerto ha tenido un desarrollo extraordinario durante los últimos años. Este pasado mes de junio hemos sido el tercer aeropuerto del Estado, por delante de Zaragoza y justo detrás de Madrid y Barcelona. Vamos a seguir trabajando para que nuestro aeropuerto siga creciendo. El PNV volverá a Madrid a insistir, a presionar, a negociar para que Foronda siga creciendo y siga desarrollándose. Además de la ampliación de la plataforma, en la que vamos a seguir insistiendo, vamos a impulsar en Madrid la construcción de una nueva terminal de pasajeros
cuando Foronda llegue a los 500.000 viajeros y viajeras. Y estamos cerca, estamos cerca. Está al alcance de la mano. Este año llegaremos a 300.000. En los próximos años llegaremos a 500.000. Y entonces iremos a Madrid a negociar y a presionar para que Foronda tenga una terminal de pasajeros como se merece. Porque hoy ya la terminal queda muy justa con el número de viajeros y viajeras que tenemos. Solo el Partido Nacionalista Vasco está defendiendo en Madrid las infraestructuras que Álava necesita para garantizar su futuro industrial. Solo el Partido Nacionalista Vasco en Madrid defiende las necesidades del territorio. Y es que con el Partido Nacionalista Vasco en Madrid, con un grupo fuerte, Álava tiene garantizado que sus intereses se van a defender en Madrid. Por eso, el día 23 hay que votar en Álava al Partido Nacionalista Vasco. Es que ricasco.